Miren chicos, hoy me llega esta moto Elite presentando este problema. Miren, no arranca, vean, ya vean el problema. Listo, este es el problema que presenta este Elite. Miren, no arranca. Miren amigos, el primer paso acá, lo que tenemos que hacer, vamos a ver si es problema de batería. Entonces, probamos la batería primero y ya tenemos que probar la batería para descartar si la batería, miren, 12.89, miren, está bien, no es problema de batería. Entonces venimos por acá, ya, y miren acá, vamos a ubicar el relé. Este es el relé, ya, este es el relé o chanchito, ya. Entonces miren, vamos a hacer un puente acá para descartar si es el arrancador el problema. Vamos a hacer un puente acá, miren, entre estos dos contactos. Vamos a descartar si es el arrancador, listo. Vamos a prender la llave para probar, para descartar si es problema de arranque o del arrancador. Como pueden ver, miren, haciendo directo, gira. Pueden ver, mira, gira. Entonces no es el problema de arrancador. Ubicamos el relé y ubicamos el conector. Tenemos que revisar aquí que le llegue un positivo, que le llegue el positivo, la señal positiva acá, este cable amarillo con una rayita roja. Acá tiene que llegar un positivo, chicos, para que pueda funcionar nuestro chanchito y pueda conectar la batería con el arrancador, ¿listo? Vamos a seleccionar nuestro multímetro, vamos a ponerlo en 12 voltios, ¿listo? 12 voltios. Vamos a hacer esto. Y conectamos un cable de nuestro multímetro al negativo de batería, ¿ya? Y con el otro, con la otra punta, vamos a verificar acá, o vamos a revisar acá, probar acá, al color amarillo con rojo. Miren, picamos ahí, en el conector del chanchito, ¿listo? Voy a accionar la llave, ya accionamos la llave. Voy a presionar el interruptor de freno delantero, y voy a presionar el botón y vamos a ver si le llega a los 12 voltios. Miren. Como pueden ver, miren, no le está llegando el voltaje positivo, por eso es que no arranca. Entonces aquí está el problema, chicos, no le está llegando el positivo a este chanchito para que se active. Como sabemos que no le está llegando el positivo, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un puente entre el positivo de la batería para probar si el chanchito funciona. Miren, vamos a colocarlo ahí. Ya pueden ver, miren, ahí la moto ya funciona, vean. Vean, acá ya ubicamos el botón, miren, acá se ubica el botón, este es el botón. Este botón, chicos, es el que envía el positivo al chanchito. Aquí, chicos, vamos a hacer una prueba, vamos a testear este botoncito para ver si está funcionando bien. Miren, hacen un puente acá entre el enchufito, retiran el enchufe del botón, miren, ese botón. Ahorita lo vamos a retirarlo. Miren, ya, entonces acá tienen el enchufe, entonces hacen el puente entre el cable amarillo y el cable verde con una rayita amarilla, ¿listo? La conectan ahí, ahora vamos a accionar la llave y vamos a presionar, mira, vamos a presionar este interruptor del lado derecho y vamos a ver si arranca. Como pueden ver, ahí se activa el arranque. Ahora vamos a presionar el lado izquierdo, vamos a presionar el lado izquierdo ahora. Mira, como pueden ver, miren, estoy presionando izquierdo, ¿entienden? O sea, aquí la falla o el problema está aquí en este botón. Miren, esta es la falla en este botoncito. Vamos a retirar ese botón, chicos, miren acá. Este botoncito, el botón es lo que no estaba enviando el positivo al chanchito. Estamos haciendo la reparación de esta Elite, no arranca. Como vimos, encontramos el problema aquí en este interruptor o botón de arranque. Ya, tienen que emplear un limpia contactos, chicos. Miren, para que haga una limpieza a los contactos, ¿listo? Listo. Ahora vamos a probar, chicos, el interruptor que tenía problemas. Listo. Ya, ahora vamos a accionar la llave. Ya está, accionamos la llave. Vamos a activar el freno y vamos a presionar el botón. A ver. Como pueden ver, chicos, miren. Listo, ahora sí da. Vamos a armar este botoncito ya.